Ya nosotros tenemos todavía dentro del parque automotor vehículos que nos faltan la reparación, pero si no había la firma correspondiente en este año, no se podría hacer el mantenimiento. Se ha especificado en este convenio dónde se va a hacer la utilización de todos estos recursos en beneficio de la sociedad de Yacuiba. Muy agradecido a este señor alcalde, de todas maneras, igual la coordinación que hemos tenido con Seguridad Ciudadana. En este convenio estamos comprometiendo dotar de combustible permanente a la policía boliviana, realizar el mantenimiento y reparación del parque automotor a cargo del Comando de Frontera Policial de los vehículos que el gobierno municipal le ha asignado a la policía, coordinar y coadyuvar a la policía en la ejecución de planes, programas y proyectos en materia de seguridad ciudadana, coordinar cursos y capacitaciones en materia de seguridad ciudadana, cubrir gastos de servicios básicos, agua, electricidad e internet para la policía, dotar de llantas, repuestos, accesorios útiles de escritorio y oficina para el Comando de Frontera Policial y sus unidades. A su vez, el Comando de Frontera Policial asume también compromiso a través de convenio de poder darle un buen destino a lo que se le asigna y a la vez de trabajar de acuerdo a su competencia en las tareas de la conservación del orden público y también de la lucha contra la delincuencia. Este convenio va a durar hasta el 31 de diciembre del presente año.